Como la Casitos, me estoy tomando las valerianas desde que ayer me dio por buscar información para tener material para el vídeo de hoy. Eso sí, son buenas, ¿eh? Gracias a ellas he podido conseguir que únicamente durante un minuto tenga todos los tics que ha tenido Kim Mun-seo durante toda su vida. Hoy vamos a exponer 10 situaciones, tratos de favor que tienen las mujeres por ser mujer y que no tienen los hombres precisamente por eso, por ser hombres. Como ya sabéis, aquí en España se hace distinción sobre lo que es la violencia de género referente a lo que es la violencia doméstica, ¿no? Entendemos que violencia de género, pues es cuando quien es la víctima es la mujer, y violencia doméstica entendemos cuando quien es víctima es el hombre o puede ser, por ejemplo, pues un niño. Y esto no únicamente se queda simplemente en una distinción, podríamos llamarle, pues de vocábulos o de léxico, sino que luego acaban sucediendo cosas como, por ejemplo, estas. Todo lo que voy a exponer a continuación, un hombre no lo va a poder tener precisamente porque quien lo va a poder tener es quien es víctima de violencia de género. Por tanto, una mujer y jamás y nunca un hombre. Entonces tenemos derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a matrícula gratis en la Universidad en Andalucía y en la UNED. Derecho a reserva de como mínimo un 2% de plazas en oposiciones para mujeres víctimas de violencia de género. Derecho a reducción de la jornada de trabajo para víctimas de violencia de género. Y como cuarta sobre estas 10, y cerrando ya la idea, el término violencia de género, pues tenemos, que ya sabemos, derecho al servicio 016 de información 24 horas, 365 días al año y en 52 idiomas. Ya sabemos que si llamáis al 016, de hecho yo lo hice en uno de mis vídeos que se llama Hombres Maltratados, no es que te cuelguen, sino que únicamente lo que te dicen es o bien que llames a un teléfono de víctimas como tal, o bien que llames al 112, que ya sabemos que es un número global, pues de emergencias. Por tanto, pues parece que este feminismo muy, muy, muy inclusivo, pues no sería, ¿no? Vamos a por el quinto, y este es el Dios que nos une a todos, que al fin y al cabo es esto de aquí. Derecho a un incremento en la pensión por número de hijos que empieza en un 5% por dos hijos y alcanza hasta el 15%. Este complemento es exclusivo para mujeres, incluyendo a lesbianas adoptantes, en cuyo caso lo cobrarán ambas, y excluyendo a gays adoptantes que no lo cobra ninguno. Es decir, esta vez la discriminación, como a veces sucede, por ejemplo, con la idea del maltrato, que por ejemplo, pues no incluye a lesbianas, aquí es puramente una discriminación sexista, según tu sexo. Si eres mujer, bienvenida, si eres hombre, fuera. Estamos viendo pues otra nueva faceta, ¿no? Ya habíamos conocido que también según la inclinación sexual te podían discriminar, pues ahora también lo están haciendo según el género. Y espérate, porque hay más. Con este la verdad yo he flipado, no sé cómo antes no me había dado cuenta y cuando lo he leído, pues me he parado a pensar y he dicho, hostia, pues es verdad, sucede, macho. Derecho a no cortarse el pelo en el ejército o la guardia civil. Hay obligatoriedad para los hombres de cortarse el pelo en esos cuerpos, pero las mujeres no tienen esa obligación. O sea que imaginaros la gracia que me hubiese hecho a mí, por ejemplo, hace 10 meses, que iba pues con este estilo, con este look, que a mí, por ser hombre, pues me hubiese tocado cortarme el pelo cuando yo, por esencia, pues sentía que debía en ese momento llevar ese look. Que imaginaros ahora la esencia y las cosas que debo tener en la cabeza como para haberme hecho esto en el pelo. En las tres siguientes vamos a analizar más, pues a nivel topográfico, podríamos llamar, lo que sucede en ciertos, pues, lugares de España, ¿no? Derecho a 200 euros más que los hombres en el plan de estímulo económico y social del Ayuntamiento de Irún a autónomos y empresas de menos de 10 empleados. Se incluye un complemento de género de 200 euros si la titular es una mujer. De esto os voy a dejar el link abajo en la descripción. De lo que también os voy a dejar abajo en el link en la descripción es de derecho a cursos para aprender a montar en bicicleta pagados por el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla gasta 26.136 euros en cursos para montar en bicicleta solo para mujeres. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Derecho a un importe incrementado un 20% respecto al de los hombres en las ayudas del Plan de Reactivación Económica del Ayuntamiento de San Sebastián para comercio y hostelería. Y a continuación voy a tratar un tema que es material sensible, pero también descubrí que hoy en día en España,
pues como todos sabemos, hay una enfermedad que se ha llevado, pues aquí en España y en el mundo como tal, pues a muchísima gente, que es el cáncer, ¿no? Resulta que aquí en España, al cáncer al cual se destinan más dinero para la investigación, es el cáncer de mama. ¿Y qué es lo que sucede con el cáncer de mama? Que insisto, ojalá todos estos números pues fueran cero, porque al fin y al cabo pues todos tenemos un conocido o conocida que ha perdido la vida o que ha pasado pues por un momento de su vida muy duro por culpa de esta enfermedad, ¿no? Pero lo que sucede con el cáncer de mama es que es el cáncer que afecta muchísimo más a mujeres respecto a hombres. Pero ojo, no es ni muchísimo menos el cáncer que se lleva por delante a más mujeres en global. Y no es que respecto al segundo pues haya nada, centenares de euros de diferencia, sino que realmente hay una grandísima diferencia de los fondos destinados de este primer cáncer, como digo, el cáncer de mama, respecto al segundo. Quizás alguno o alguna de vosotras esté más metido en esto que yo y me pueda decir el porqué, pero realmente, cuando lees todas estas cosas, las cosas que se te vienen a la cabeza, pues son las que se te están viniendo a ti exactamente ahora mismo en la cabeza, sí. Y después de haber expuesto todo esto, de haber leído todos estos puntos o situaciones, únicamente me queda preguntar a las feministas, pues, una cosa. ¿Qué más queréis? O sea, de verdad, ¿qué más queréis? Os lo digo con toda la educación que mi padre y que mi madre me han sabido dar. ¿Realmente qué más queréis? Yo sería muy hipócrita representar al feminismo actual con una señora que el otro día dijo que si por favor podían parar el aire acondicionado porque esto era un micromachismo. Yo te paro el aire acondicionado. Esto no creo que represente al feminismo. Esto representa que cuando empiezas a dar, hay seres humanos, imbéciles, que incluso llegan a faltar, porque para mí pedir esto es una falta de respeto a todo ser humano, decir que por favor pares el aire acondicionado porque eso es machismo o un micromachismo, esto es una Y también me tomo la licencia de daros un consejo, y es de que cojáis a vuestro mejor amigo, si realmente tenéis un mejor amigo hombre, que os sentéis a su lado, le miréis a los ojos y le preguntéis: ¿y tú? ¿Qué tal? Y a lo mejor os sorprendéis de su respuesta, porque también hay hombres que sufren, también hay hombres maltratados, también hay hombres acomplejados con sus físicos, y a lo mejor, gracias a un hombre, vivís un grandísimo momento vital, que es que otra persona se entregue y se muestre vulnerable a vosotras, porque al fin y al cabo mostrar la vulnerabilidad a una persona es decirle: esto que te estoy entregando es todo con lo que tú me vas a poder hacer daño. Y es que a título personal yo ya empiezo a desaconsejar la idea de mostrarte vulnerable con tu pareja, pero en una relación de amistad, en la cual, a diferencia de en una relación de pareja, pues las hormonas no juegan un factor importante, los intereses económicos no juegan un factor importante, es probable que esa relación sí que sea para siempre, cuando alguien tiene todo para traicionarte y no lo hace. Y cierro ya aquí el vídeo, y previamente pues me gustaría daros las gracias a todos, y esta vez en especial a todas, porque realmente me ha sorprendido como entre el sector y público femenino mis vídeos pues están teniendo, digamos que, una buena acogida. Y realmente considero que cuando vemos todo esto, el pseudofeminismo actual a veces puede llegar a ser un poder. Y considero que cuando una mujer me escribe y acepta todos los argumentos que yo estoy exponiendo, como persona, está renunciando a ese poder. Y considero que salir de ese prisma y observarlo desde fuera, y a partir de ahí anteponer la justicia, la ética y la moral a ese poder, dice muchísimo de esa persona. Por tanto, de nuevo, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todas.